¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos, un gusto esperar juntos este tiempo en que la palabra de Dios ilumina nuestros corazones, que la abrimos, escuchamos, recibimos y reflexionamos también. Entonces vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, «¿Cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió, «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo les daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió, «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió, «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo». Esta hermosa lectura y este hermoso pasaje y esta hermosa realidad del encuentro de Jesús con la samaritana. Les decía la semana pasada que estamos leyendo los 3 evangelios quizás más simbólicos del evangelista Juan, que hablan de la luz, de la ceguera y de la luz, de la capacidad de ver que decíamos la semana pasada, del agua, que es el tema de hoy, y de la vida, que será la semana que viene. 3 temas profundamente bautismales. En el bautismo se nos da la luz, en el bautismo se nos da el agua, en el bautismo se nos da la vida. La luz de la fe es creer, la luz, la vida en abundancia y por supuesto el agua que permite que pase todo esto. Y entonces hoy el tema del agua está unido a una necesidad vital. Tengo sed. Miren, en esto nos igualamos todos los hombres de la tierra. Hace poco tuvimos el gran problema en Caleta Olivia, hermanos caletenses, el tema del agua, que me toca acompañar y que ojalá Dios quiera se puedan ir encontrando caminos de solución para toda esta zona, no solamente de Caleta, sino para mi hermano obispo Joaquín y toda la zona de Comodoro, ¿no? Y esa protesta y ese enojo, porque el agua es vital, el agua es vida. Fíjense lo que hace Jesús, se va al pozo de Jacob y le pide a esta mujer, dame de beber. Les presenta, Jesús presenta una necesidad básica del hombre. Jesús comienza un diálogo con esta mujer a partir de lo básico. Qué interesante, en un pozo público donde quiera buscar agua.
Miren, cuando el Papa nos dice que hay que callejear la fe, cuando el Papa nos dice que hay que salir a la calle para estar entre la gente, lo hizo Jesús. Jesús fue a la calle, al pozo de Jacob, y se sentó ahí. Y cuando vino esta mujer al mediodía a buscar agua, le dijo, dame de beber, dame de beber. La mujer se quedó asombrada, porque ustedes vieron que los samaritanos y los judíos no se entienden. Y esta mujer samaritana no podía entender que un judío le pidiera agua. Pero Jesús le dijo, yo necesito tomar esa agua que vos tenés para mi sed. Pero yo te voy a dar un agua mucho mejor. Otra vez, a partir, ¿se acuerdan la semana pasada? A partir de una oscuridad, de un ojo cerrado que se abre y ve luz, empieza todo un trabajo de Jesús para la luz, para ver, ver cada vez más, mientras algunos se cerraban cada vez más y se oscurecieron. Jesús mostró esta luz, que en el fondo era la fe que tuvo este ciego, porque este ciego creyó en Jesús. Eso lo vimos la semana pasada. Y esta mujer hoy empieza el mismo proceso. A través del agua, Jesús le dice, yo soy el agua viva. Yo soy el agua, el que me venga a mí nunca más va a tener sed. Y yo le daré agua que va a brotar hasta la vida eterna. Señor, dame de esa agua, que no venga a buscar más esta agua aquí. Qué interesante este proceso que hace Jesús con esta mujer, que le va haciendo descubrir sus realidades, le va haciendo descubrir su verdad. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la mujer iba al mediodía cuando nadie iba al mediodía a buscar el agua? El agua se buscaba a la mañana temprano o al atardecer, porque los calores eran impresionantes en ese lugar. Pero esta mujer estaba marcada. Sí, esta mujer estaba marcada. Como pasa en nuestros barrios, como pasa en nuestras realidades. Ya la marcamos a esta persona. La marcamos porque ha tenido muchos maridos, porque se ha comportado mal en la vida, porque es muy criticada. Evidentemente. Cuando va, en el pozo iban todos a buscar el agua. Y ella se sentía marcada. Entonces va sola al mediodía. Y Jesús, nunca negándole la realidad, porque le preguntaba y muy bien, anda a buscar a tu marido. No, claro, no es tu marido, traes los signos. Sí. Jesús le cuenta todo, pero la va rescatando. Jesús no marca, Jesús desvela y rescata. Jesús saca a la luz la verdad de esta mujer. Y por eso esta mujer quedó atrapada por Jesús. Por eso esta mujer quedó admirada por Jesús. Este es un proceso evangelizador impresionante que se da en la calle, amigos, se da en la calle, en la necesidad básica del agua. Hay un proceso evangelizador, una atracción. Dice el Papa Francisco, el Evangelio no se transmite por proselitismo, sino por atracción. Acá Jesús atrajo a esta mujer y la atrajo tanto que se fue al pueblo y dijo, vengan a ver a este hombre. Y fueron a verlo y se quedaron con él. No con la mujer, con Jesús. Y Jesús tuvo que quedar ahí. Hasta los apóstoles se asombraron cuando vieron de comprar. Y dijo, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? ¿Y con esta mujer? ¿No se da cuenta quién es esta mujer? ¿Cómo no se iba a dar cuenta Jesús? ¿Cómo no se iba a dar cuenta Jesús? Pero Jesús sabía que había que atraerla a esa mujer. Que detrás de toda esa problemática de los maridos y de las cosas, de las situaciones, había un corazón sediento de Dios. Un corazón sediento de Dios. Ese corazón sediento de Dios es el que al final atrapa y busca. Cuando apareció agua, cuando tenés sed, aparece un vaso de agua. Te lo tomás como lo más fresco que encontraste en la vida. Amigos, sigue la cuaresma. Sigue la cuaresma buscando nuestra conversión. ¿Cuáles son nuestras necesidades más vitales? ¿Cuál es nuestra sed? ¿Cuál es nuestra sed? Esta semana es donde yo tengo sed y lo necesito a Jesús. Pregúntense esto y búsquenlo. Sepan que nunca van a quedar defraudados. Y sepan que hay muchos hermanos y hermanas que caminan con nosotros, que a pesar de la cáscara que ponen o del... tienen mucha sed. Hay que estar con el agua viva para brindársela. Por eso hay que llenarse de Jesús y compartirlo. Y compartiéndolo, llenar la alegría de la gente. Hasta la próxima.